delincuentes vestidos de agentes de tránsito vuelven a atacar en la provincia del Guayas. Un conductor de tráiler denunció haber sido asaltado por varios delincuentes armados hasta los dientes tras ser interceptado por un pseudo vigilante. Imagínese usted, veamos. El robo se produjo en el redondel que divide las vías Salitre y San Borondón. Allí, este conductor de tráiler que transportaba cacao fue sometido a un supuesto control en el que observó al menos a un uniformado. Comentan que lo que empezó como un procedimiento de rutina terminó con la frase: "Esto es un asalto". Un vigilante nos paró y nos tiró a la derecha, como estaban haciendo, lo vi que tenía conos, todo. Y que fue que no ha sido vigilante, sino pillo también. Con patrullero también. Estaba con un camión adelante parqueado, lo tenían parqueado, o sea, y yo me confié de eso. Y me parqué, pidiéndome licencia, matrícula, y rato a la hora no fue así. Cuando ya vi que el otro lado del carro, lo bajaron al guardia, 7 personas armadas. Las 3 personas que se movilizaban en el tráiler fueron maniatadas, embarcadas a otro vehículo y abandonadas en el sector del PAM. Todos nos dijeron que nos iban a matar, que si no decíamos, o sea, nos preguntaban que cuánto iban adelante, todo eso, y o sea, si no colaboramos, nos mataban. Le arrebataron el arma de fuego al custodio, le arrebataron documentos personales y se llevaron el cabezal, ¿no? Luego encontraron el cabezal, solamente el cabezal, en el sector de Pascuales. Sin la mercadería que contenía el contenedor y sin el chasis. El robo ya está siendo investigado por la policía. Por su parte, el fiscal que abocó conocimiento del caso recomienda a los transportistas a estar alertas ante la presencia de pseudos agentes en las carreteras. Policía Nacional o Comisión de Tránsito del Ecuador o ATM, cuando hacen de alguna manera operativos, andan en un número mayor. Es decir, inclusive de 5, 6 o 7 personas. Por lo tanto, ya crea muchachos sospecha cuando se trata de una sola persona que es la que está haciendo operativo, que es uniformado. En este caso, bien procedería el conductor seguir la marcha, continuar la marcha y buscar auxilio policial más cercano. La mercadería sustraída era transportada desde Durán al puerto marítimo de Guayaquil. Informó Jorge Salazar.